Pues por ahora no ha podido entrenar porque el problema que tiene el golpe en la costilla es que es súper, súper, súper doloroso. Se han hecho varias pruebas. No tiene una gravedad, o sea, enorme la lesión. No sabría definirla exactamente porque ni siquiera es una fisura, es un problema en, digamos que, dijo el término el médico, pues la capa que rodea, digamos, la costilla, pero es muy dolorosa. Se le ha hecho analgesia local, que le ha ayudado puntualmente, pero no funciona con todo el mundo. Entonces, el problema de un golpe en las costillas es el tratamiento, es que es súper, súper, súper doloroso en cada respiración, cada gesto. Y bueno, pues a día de hoy todavía no ha podido entrenar. No sabemos si va a poder entrenar esta semana y si va a poder llegar al partido. Bueno, pues ayer no entrenó Rado, que tuvo. Bueno, empezó el entrenamiento, pero tuvo un pinchazo en el aductor. Y en el día de hoy se le hará una prueba para ver el alcance de la lesión. Pero bueno, hasta que no se le haga tampoco lo sabemos. Hay que esperar 24 horas o 24 horas el plazo preceptivo para ver cómo evoluciona. Pero bueno, lógicamente la palabra pinchazo nunca suele traer. Pues buenas colas, ¿no? No, no, Un mínimo una contractura, a lo mejor, una distensión, pero bueno. no sabemos, no sabemos. Cerca del partido quizás, ¿no? Sobre todo. No, no lo sé. Es que no prefiero no especular nada porque, ya te digo, a lo largo del día de hoy será la prueba diagnóstica correspondiente y nos informará el cuerpo médico. Después del partido de Andorra te preguntaba si te preocupa el aspecto psicológico, ¿no? Del equipo, de estar Sí. 5 semanas rumiando derrotas diferentes, no, no todas iguales, Sí. ¿no? Pero Pues mejor, lógicamente. El otro día te respondí que claro que me preocupaba el aspecto psicológico. Mejor, porque luego al final, mira, vuelves al trabajo, vuelves al día a día, ya tienes ganas de volver a hacer las cosas bien. Entonces, bueno, en ese aspecto estoy tranquilo porque, bueno, la competición, el trabajo diario te ayuda a centrarte en la tarea, que es lo que intentamos hacer siempre, ¿no? Pero bueno, pues si me preguntas si estamos contentos, lógicamente no. Lógicamente no. Esta técnica, bueno, un poco cogiendo vuelo, ¿no? Cogiendo también impulso ese rol final de acabar metiéndose en Copa, que para ellos, por plantilla, presupuesto, nombre, entre comillas, pues es una obligación. Bueno, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Pero lógicamente es uno de los grandes, ¿no? Por plantilla, por presupuesto, por tradición, todo lo que tú has dicho. Me imagino que para ellos será importante, o bueno, o lo dicen, ¿no? Públicamente, que es muy, muy, muy importante el partido. Para nosotros Yo tan digo, importante. tiene que estar en carpeta como si viniera el Fenerbahce o el Barça Pues de para Madrid. nosotros es tan importante como para ellos. O sea que en otras cosas nos pueden ganar, en la importancia del partido, pues ahí estamos empatados. Porque, bueno, el Real Valencia, que es quizás un poco el partido más reciente, ¿cómo te ganaban otros los grandes equipos de la liga, como el Valencia? Sí, hombre. Lo cierto es que a estas alturas de temporada estamos viendo equipos muy, muy mermados, ¿no? Bueno, ganan a Valencia y Valencia es un equipo que, bueno, pues está francamente mermado, ¿no? Porque les falta Diop, les falta Vives, a Sergi García que lo incorporan lesionado, les falta San Emeterio, bueno, les falta un montón de gente a Valencia. Quizás sea el equipo que más ha sufrido, ¿no? Bueno, el Madrid también ha sufrido muchísimo con las lesiones y muchos otros equipos, ¿no? Está habiendo muchos problemas, ¿no? En ese aspecto. Bueno, fue un partido igualado que se decidió al final, ¿no? Al final de todo, prácticamente. Pero bueno, transcurrió por cauces de igualdad. Vuelven a jugar esta noche en otra competición diferente, que es la Euroliga, pero bueno, juegan las mismas plantillas, ¿no? Sí, bueno, me imagino que sea difícil para él, lógicamente, no jugar, ¿no? Pero bueno, es una pregunta que tendría que responder Alberto. Lo que te puedo decir desde el punto de vista del entrenador es que
Alberto sigue siendo el de siempre desde el punto de vista profesional. Viene, trabaja, intenta hacerlo lo mejor posible, recuperarse y ponerse lo mejor posible. Alberto en las buenas y en las malas siempre es igual, ¿no? Yo como entrenador no te puedo decir nada que malo de él, en el sentido de que viene, trabaja, anima a los compañeros. Yo estoy convencido que algún día nos dará una alegría. Bueno, en los equipos siempre es igual, juega un puesto donde hay mucha competencia, muchos jugadores en esa posición, y bueno, pues unas veces hay más minutos para unos, otras veces menos minutos, pero nada diferente respecto a otros años, ¿no?, donde otros jugadores no hayan jugado. Bueno, lo que aporta cada jugador es diferente, cada uno tiene un estilo diferente. Pues David, cuando lo incorporamos, fue precisamente para hacer frente a este tipo de problemas, ¿no? Y sin haber tenido ese tipo de problemas, ya ha jugado de base muchos minutos en otros partidos. Lo importante es que David esté preparado, como bueno, os decía en otras ocasiones, David entrena todas las semanas con nosotros en la posición de base. Es decir, no es algo que nos hayamos tenido que improvisar de un día para otro. Entonces, para él es una posición que no es extraña, en la que él se siente cómodo. Desde, yo creo que el segundo uno de la primera conversación que tuvimos David y yo, hablamos de esto. O sea que no es nada raro. Si Albert no llegara al partido, pues jugarían los otros dos bases, que son Pepe y David. Es decir, para mí David no es un jugador que vamos a recomponer ahora para jugar en el base, ¿no? Lleva entrando de base todo el año, lleva trabajando de base todo el año, y desde el primer día hablamos de que él sería eso. Tiene la ventaja de que puede jugar en dos posiciones, y lo está haciendo en dos posiciones. Entonces, para el entrenador aquí lo más complicado es que el jugador no se sienta bien en ese papel, que para él sea una situación extraña, y David está contento en esa posición, le gusta, lo hace bien, ningún problema. Bueno, pues hay que encontrar muchas cosas, porque es un equipo con una gran plantilla, ¿no? Cuando dices, claro, es que los jugadores que tienen de tres en Málaga, McCallum, Nedovic, Wasinski, Salin, no sé, Carlos, Dani Díez, es que son todos, bueno, jugadores de Unicaja, es que son grandes jugadores, ¿no? Es un equipo de primerísimo nivel, ¿no? Entonces, como en todos los partidos que jugamos contra equipos como estos, tienes que estar bien en todas las facetas del juego. No existe, bueno, tienen este punto débil y entonces no. Tendremos que estar muy bien en el aspecto defensivo y tendremos que tener pues el acierto que nos faltó el último día contra Andorra y que sin embargo tuvimos contra Real Madrid o contra Baskonia, ¿no? Por poner ejemplos más o menos cercanos, ¿no? O el acierto que tuvimos en la segunda parte contra Sevilla, ¿no?, que hacemos 51 puntos en dos cuartos. O sea, tenemos que hacer un gran partido de baloncesto, y entonces cuando hablamos de eso, pues hablamos de la defensa y del ataque, lógicamente. Sí. 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 De todas formas, es lo que os digo siempre, ¿no? Hay mantras que se repiten y no son ciertos en valor absoluto, ¿no? Os lo dije el otro día y lo sigo pensando. Yo creo que defensivamente a la segunda parte contra Andorra estuvimos espectaculares. Encajamos 29 puntos, muchísimos de ellos de acciones de tiros libres, ¿no? En la media pista nos metieron muchos puntos. Lo que nos faltó fue acierto, claramente. Si en el último cuarto haces uno de 10, es muy complejo. Además que va de la mano todo. Es decir, tú fallas acciones cómodas y te cuesta un contraataque en el otro lado, ¿no? Que si la anotases, no te costaría esa canasta en el segundo dos de la posesión. En Sevilla, como te decía, hacemos 36-51 de parcial. Yo creo que hemos tenido cuatro cuartos muy malos contra Estudiantes, que ha sido un partido horrible.
pero después ha habido días donde, bueno, pues hemos tenido una actuación, yo no diría que terrible, ¿no? Sí creo que lo hemos hecho muy mal contra Estudiantes, como dije en la rueda de prensa posterior, pero el otro día, por ejemplo, también hay acciones de mucho mérito por parte del equipo andorrano, ¿no? Y a veces nos olvidamos de los jugadores que tenemos enfrente, ¿no? Pero sí que el equipo tuvo una grandísima reacción en la segunda parte y nos faltó claramente anotar. Yo creo que fue lo que nos faltó, porque después ves las estadísticas, es decir, perdemos 10 balones, ellos cogen 8 rebotes, nosotros cogemos 9, estoy hablando de rebotes de ataque, por ejemplo, ¿no? Tiros libres fallamos, me parece que 6, y ellos fallan 4. La diferencia estuvo en los tiros libres y estuvo en 4 triples más que nosotros, me parece que metieron, ¿no? Yo creo que fue clave. Estuvimos muchísimo tiempo, 58-64, 60-66, y te faltaba meter esas acciones que en la primera parte éramos capaces, nos empezaron a doblar la defensa, fallamos 3 bandejas debajo del aro de balones doblados, como recordaréis, después Arrado lo hacían 3-1 cada vez, sacamos el balón fuera, si no la metes, pues es muy complejo, ¿no? Yo creo que tuvimos más problemas, quizás relacionado con ese exceso de nerviosismo, el aspecto mental que decís, en el aspecto ofensivo que en el defensivo, sin ningún tipo de duda. Mi opinión, ¿eh? De memoria, hablando, repasando el partido contra Andorra, la mejora viene con un cambio defensivo también. Sí, pero es una zona matchup y al poco es hombre a hombre, o sea que realmente sí hay un cambio en ese aspecto. Pero obligas a preparar al atacante. ¿Lo vamos a ver más o contra Unicaja tiras? Bueno, pues no, yo creo que no, en absoluto es pegarse un tiro en el pie. Unicaja es un equipo que tiene un uno contra uno muy potente, tanto en el exterior como en el interior. Ahí están los números de Augustin y de Shermadini, por poner un ejemplo, ¿no? De los jugadores más interiores. Bueno, las armas tácticas siempre están ahí, si las tenemos trabajadas son para utilizar.